Filosófico de México. Y bueno, soy presidente de la Comisión de Educación de la Federación Mundial. Nos da mucho gusto nuevamente estar en esta sesión del módulo sobre la función de las humanidades y las ciencias sociales en el proceso de transformación en el actual contexto del triunfo electoral de Morena. El día de hoy, como me parece a mí, todas las sesiones que hemos tenido a lo largo de la Escuela de Formación Política, estamos nuevamente de manteles largos, como se pueden dar cuenta por la calidad de los invitados que tenemos. Nos acompañan la tarde del día de hoy el profesor Vargas Lozano y el profesor Enrique Dussel. El tema fundamental de la reflexión gira en torno a lo que ya en una publicación en el Correo Ilustrado de la Jornada nos adelantó de alguna forma el profesor Vargas Lozano en un primer momento, que es el tema de qué tipo de filosofía, qué tipo de pensamiento es el que precisa, y vean el énfasis en el verbo precisar, la transformación de la República. ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de discurso que fundamenta y justifica la transformación radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas se necesita o necesitamos nosotros en el actual contexto mexicano y obviamente en el contexto mundial? Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, la reflexión que tendremos con el profesor Enrique Dussel en torno a ese tipo de pensamiento necesario que es el pensamiento decolonial, un pensamiento que se ubica desde la crítica para poder transformar realmente lo que se necesita y precisa transformar en el actual contexto nacional. Le voy a dar en primer lugar la palabra al profesor Vargas Lozano. El profesor Vargas Lozano, como muchos de ustedes ya saben, son de los profesores que no necesitan presentación, sin embargo, vamos a hacerlo por atención a los que nos siguen en las redes, en varias partes de México y del mundo, porque nos siguen en línea. Entonces empezaremos diciendo que es un profesor universitario muy querido, de los marxistas con autoridad moral, no solamente por su compromiso con los movimientos sociales, sino también en su compromiso por la transformación de la universidad crítica. Un profesor de trayectoria en las universidades públicas, particularmente en la UAM y también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que decirlo porque me tocó a mí cuando yo fui alumno, acompañó el proceso de huelga que hubo en la Universidad Nacional, por la cual mantenemos hasta el día de hoy la gratuidad de la Universidad Nacional, pero también lo respalda un prestigio académico y de producción intelectual muy grande. Él es también el presidente del Observatorio Filosófico de México, que ha dado una lucha por la defensa de la filosofía en los planes y programas de estudio. Ha tenido un impacto importante en la Asociación Mundial de Filosofía y pues bueno, el día de hoy nos acompaña para compartir con nosotros esta interpelación que lanzó a los medios en torno a la filosofía necesaria para la transformación de la Cuarta República. Por favor, profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Desde luego estar aquí con el doctor Dussel y amigo es también un honor. Y quisiera yo hablar un poco de este punto que es, creo yo, importante. En general, en esta carta que tú mencionas, yo decía en forma muy sintética porque esa carta es un lecho de Procusto, ¿no? Aquel gigante griego que todo el mundo, los que pasaban enfrente de su casa, él tenía una cama y entonces si no le quedaba la cama, entonces lo estiraba y si no les cortaba lo que sobraba. Ese era Procusto. Bueno, pues las cartas a la Jornada son eso, ¿no? Un lecho de Procusto porque de uno que reducirse a mucho, pero es un tema muy grande. En toda formación social existe una filosofía. Entonces, yo decía, en primer lugar, en el mundo prehispánico hay una filosofía. Y no, los mayas y los nahuas, todo Mesoamérica, pues tienen concepciones del mundo que guiaban y orientaban su vida. Posteriormente, la conquista
ya tendríamos en la colonia. Evidentemente está la religión, las instituciones políticas, etcétera, que vinieron a imponer los españoles, pero detrás había una filosofía, que era el aristotélico tomismo, es la filosofía escolástica. Claro, entre ellos había contradicciones y problemas, etcétera, por eso la famosa polémica entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, diciendo, bueno, son hombres o no son hombres, merecen cristianismo o no merecen, en fin. Había una concepción filosófica detrás. Luego viene evidentemente la independencia. En 1810, pues ya sabemos que Hidalgo y Morelos y todos los demás, pues están influidos por la filosofía de la Ilustración, que es una crítica en contra de la colonia y además fundamenta mucho su práctica. Pero además, y este es un ejemplo que pongo a mis alumnos cuando doy la clase de reconstrucción de la filosofía en México, de historia de la filosofía en México, es que Morelos toma de base a Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, para la redacción de la Constitución de Apatzingán, nuestra primera constitución. Con esto les muestro a los estudiantes que la filosofía está presente, aunque no se vea, está allí, detrás de todo. Y en el caso de la Constitución de Apatzingán, pues Morelos va a emplear la idea de contrato social, la idea de que la soberanía radica en el pueblo, la idea de que de la democracia, recordemos que Rousseau está en contra de la monarquía, ¿no? Además, una figura muy especial dentro de la Ilustración. En el caso, posteriormente viene, evidentemente, las leyes de reforma y desde luego, la acción de Benito Juárez. Las leyes de reforma, la Constitución de 1857, se establece pues la separación Iglesia-Estado y luego, evidentemente, todo el liberalismo está basado en diversos filósofos, pero uno de ellos pues es John Stuart Mill, el liberalismo. Pero aparte de ello, cuando Juárez toma el poder, lo primero que establecen es una nueva educación. Esa nueva educación es la educación basada en otro filósofo, Augusto Comte, del positivismo. Hay dos tesis de Gabino Barreda que me parecen muy importantes. Gabino Barreda, a partir de la idea que tiene Comte de que las sociedades pasan por tres estadios, uno que es el estadio primario, salvaje, vamos a decir, otro que es metafísico, y tendría que avanzar a un estado científico. ¿Qué significa esto? Significa que el país, según él, durante la reforma, pues habían estado, siglo XIX, han estado luchando, conservadores contra liberales, y ahora necesitaban una nueva educación. La educación que habían tenido en general era una educación religiosa, porque la educación estaba en manos de la Iglesia. Y se requería ahora una educación científica, una nueva mentalidad de los mexicanos. Y esa nueva mentalidad fue justamente el positivismo. Por eso crearon la Escuela Nacional Preparatoria y promulgaron la Ley de Educación, en donde se orientó por una vía científica. Hay mucha discusión al respecto de esto porque después el positivismo se convierte en una ideología de Estado, pero eso es posteriormente. En la primera etapa, periodo juarista, la educación debe ser, dicen ellos, científica porque el país tiene que pasar a un nuevo periodo, de una sociedad agraria a una sociedad industrial, a una sociedad desarrollada. Vamos a pensar una sociedad capitalista. Ahora bien, justamente en la revolución, ya sabemos que se da la revolución y se establece en la Constitución del 17 una nueva forma de entender las cosas, que es la filosofía social, una filosofía en beneficio de las grandes masas, en la educación, en la salud, en muchos aspectos, en donde, claro, la sociedad, el pueblo mexicano, pues con su esfuerzo dio origen a una constitución mucho más, una mezcla entre lo anterior
y lo nuevo que serían las demandas sociales, los derechos de los ciudadanos al sindicalismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces son tres momentos de la Constitución, de tres constituciones anteriores. Desde luego hubo después otras modificaciones que son interesantes y que habría que analizar y más detenidamente, que no, si hay tiempo, pues podríamos ver qué podemos hacer. Por ejemplo, durante el cardenismo se estableció la educación socialista. Entonces fue una cosa curiosa, porque teníamos una sociedad capitalista que nunca desapareció, pero con una educación socialista. ¿Por qué? Porque los que proponían esto, que fueran Lombardo Toledano y otros de los importantes, Mazzols, por ejemplo, que estaba también allí, ellos lo que consideraban era que de alguna manera México iba hacia una sociedad tipo socialista. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos había sucedido la crisis del 29, y entonces el 29 se pensaba que el capitalismo había entrado en un colapso, por un lado. Por otro lado, estaba la Unión Soviética en sus primeras etapas, tratando de desarrollarse y como una guía para las sociedades. Pero luego en 33, recordemos que surge el nazismo, surge Hitler, y el fascismo. Entonces, México está en una encrucijada. Y en esa encrucijada dijeron, bueno, vamos a mantener el capitalismo, pero vamos a orientar la idea de la educación socialista. Socialismo en un principio no es lo que posteriormente se ha pensado, sino el socialismo en un principio, en el siglo XIX, surgió como la necesidad de establecer una equidad. Había un capitalismo salvaje, no había derechos de los trabajadores, y entonces surgen los movimientos socialistas, muchos, socialismo cristiano, socialismo, diferentes tipos de socialismo, buscando la equidad. Entonces, el concepto de socialismo es un concepto que tiene su origen en la equidad. Después los conceptos los echan a perder, ¿sí? Los corrompen, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos claro aquí lo que ha pasado en nuestro país, de que el término izquierda lo han echado a perder, ¿no? Porque hay unos que dicen que son de izquierda y se llevan todo el dinero del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué izquierda es esa, no? Es decir, los conceptos luego sufren sus grandes problemas, pero por parte de los hombres. En realidad, los conceptos son polisémicos, pero el sentido original del socialismo es eso, un equilibrio de justicia. Ahora bien, viene este movimiento que hemos vivido. Es un movimiento extraordinario, es un movimiento esperanzador, pero no quiero seguir en eso, quiero decir antes. De 1982 a ahora, lo que ha dominado es, como sabemos, el neoliberalismo. Hemos vivido, hemos sufrido toda la política neoliberal. Pues el neoliberalismo lo desarrolló, lo pensó, lo propuso en los años 30 un filósofo llamado Friedrich von Hayek. Y Friedrich von Hayek fue justamente el autor de que el Estado debe ser mínimo, de que todo debe estar en la propiedad privada, de que la palabra justicia social era una mala palabra. Dice, no, eso no hay que... del individualismo, que un filósofo canadiense dice, Macpherson dice, individualismo posesivo, que es el que domina, el egoísmo, todo esto que hemos vivido durante todos estos años, la venta de nuestros bienes naturales, ¿no? Y para lo cual la venta del agua, la venta de todo, ¿no? Quieren vender todo. Y entonces esta estrategia que dijeron, según decía Salinas, que íbamos al primer mundo, pues en realidad bajamos al cuarto mundo, y realmente lo que ha pasado durante estos 30 años es una situación que yo creo que es dramática, es terrible en nuestro país. Y más terrible, pues con la falta de seguridad, y más terrible con el dominio del crimen organizado, etcétera. Entonces, a esto nos ha conducido esta política neoliberal,
que fue fundada por este filósofo, y Milton Friedman, también economista, y otros, ¿no? Se ha ido desarrollando bastante. Yo creo que es muy importante que en, que en estas escuelas de formación se profundice sobre estos filósofos para que se vea las consecuencias de sus concepciones, ¿no? Porque hay filósofos buenos y filósofos malos, para decirlo de una manera. Hay filósofos que colaboran con los regímenes nazis, por ejemplo, y hay otros filósofos que buscan lo mejor, el bien, una mejor sociedad. Bien, entonces, estas elecciones que yo considero que tienen dos aspectos. Uno, yo creo que es un referéndum, por un lado, fue un referéndum en el cual a la gente le preguntaron, ¿quieren ustedes seguir así? Y entonces la gente dijo, no, y un no muy contundente, ¿no? Pero además, de acuerdo con la concepción de López Obrador, también hemos considerado que vamos a ir por el buen camino. Y López Obrador además dijo algo sumamente importante, que es justamente vamos a crear la Cuarta República. Como he dicho muy rápidamente, cada república es un paso muy importante, trascendental. Pero esta Cuarta República nosotros tenemos que llenarla de contenido, no unos individuos, sino todos, ¿no? Tenemos que pensar colectivamente hacia dónde queremos ir y por dónde queremos ir. ¿Cuál es el contenido de la Cuarta República? Si el contenido de la Primera República fue la independencia mexicana, el contenido de la Segunda República fue el Estado laico, que es muy importante, la Tercera Constitución, la Constitución Social, ¿cuál es entonces nuestra nueva república? Eso es lo que yo no pude desarrollar, ni quise desarrollar en mi articulito chiquito del Lecho de Procusto, ¿no? Pero yo les voy a dar solo algunas ideas. Desde luego que yo creo que es interesante que veamos en qué momento estamos en el país y hacia dónde queremos ir. Y entonces, ¿cuáles son las características de él? Y yo creo que esto vamos a promover una serie de discusiones y creo que debemos de hacer bastantes discusiones, escuchar mucho lo que la gente dice, lo que la gente piensa, las propuestas que la gente… Porque como decía Gramsci, todos somos filósofos, así que todos debemos de pensar, reflexionar y analizar estas cosas, sobre todo porque nos involucran y sobre todo porque hay una enorme oportunidad hoy de hacer ello. Para consolidarlo, porque si no, va a ocurrir que podemos decepcionarnos si nosotros no contribuimos, si nosotros no vemos estas cosas, vamos a decepcionarnos, vamos a decir, bueno, pues francamente quisimos hacer una Cuarta República, pero no pudimos. Pero yo creo que si todos tenemos unas ideas claras y actuamos en consecuencia, vamos para allá. Yo creo que se están dando pasos. Sin embargo, estos pasos, como todo mundo sabe, pues van a tener que lucharse. No creo que nada se nos va a regalar. Todas las luchas tenemos que irlas ganando poco a poco. Yo voy a proponer nada más algunos puntos. No sé si está planteado que haya una segunda intervención posterior o es solo una. Usted expone el primero, después sí. El profesor Dussel y luego las preguntas. Okay. Para no alargar demasiado, solamente voy a mencionar algunos puntos que me parece que tendríamos que trabajar para hacer realmente la alternativa de la Cuarta República. Primer punto, me parece, que es profundizar en la democracia. Una democracia auténtica y verdadera. Porque, y me van a perdonar esta metáfora, una golondrina no hace verano. No hemos tenido en México democracia, yo creo. No hemos tenido en México democracia en los sindicatos, muy poca democracia en los partidos, muy poca democracia en otros ámbitos sociales. Tenemos que afinar y profundizar una democracia profunda. Y para ello hay un largo debate. Yo doy un curso de filosofía de la democracia en la UAM, en posgrado, en donde se manejan diversos modelos y formas de democracia.
Porque aquí nos han manejado solamente una idea, ¿no? Democracia como voto popular y ya se acabó, ¿no? Y es un poco más profundo el asunto. Hay diversas formas de democracia existentes, hay propuestas nuevas. Entonces, por allí tenemos que profundizar en una democracia verdadera y auténtica. Segundo, el problema de la justicia. Justicia en dos sentidos. Justicia desde el punto de vista jurídico, que nos hace falta, que necesitamos urgentemente, y justicia en sentido social, justicia en la distribución. Sabemos que hay una profunda contradicción entre riqueza y pobreza en nuestro país, se necesita, y yo creo que en ese sentido la idea de el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que él quiere algo en ese sentido. Luego también tenemos el tema del desarrollo. ¿Cómo vamos a continuar con este desarrollo, con esta forma de desarrollo, productivista, consumista, o necesitamos otra nueva forma de desarrollo más basada en la ecología, más basada en otro tipo de principios? No en el principio productivista en que nos han sometido, sino otra forma. Luego tenemos también el problema de la cultura. No hay diálogo entre las culturas que conforman México. En los últimos periodos se ha reconocido la cultura de los pueblos indígenas y muchas de sus prácticas, etcétera, pero en realidad no hay una integración en este país. Yo creo que este país está medio desintegrado, está incomunicado culturalmente. Y creo que necesitamos avanzar hacia una integración cultural y que está vinculado con qué lugar tendría nuestro país en la globalización. Hasta ahora los gobiernos neoliberales han dicho nuestro lugar en la globalización es pura maquilar lo que otros hacen, depender de otras. La globalización significa que ya tenemos en nuestros lugares todos los productos de otras partes, ¿no? Y cuáles son los nuestros, cuál es nuestra propia producción. Pero incluso no solo hablamos de eso, sino hablamos de nuestros propios valores, nuestras propias, la producción intelectual, cómo estamos aprovechando o no, cómo no se aprovecha el talento natural y cómo se sigue en lo clásico que es limitación, ¿no? En la reproducción. Ese es un mal nuestro. De un país colonial. Un país colonial solo lo que hace es imitar, es reproducir, hacer algo por su cuenta, Yo creo que tenemos nosotros en México una gran riqueza natural que todavía no han vendido, afortunadamente, y una riqueza humana. Pero no ha habido una potenciación de esa riqueza, ¿sí? Y esa potenciación, esa riqueza que implica vencer una educación, colonizada y dependiente, ¿no? Una nueva forma de desarrollar, un nuevo impulso para desarrollar nuestras riquezas naturales, creo que hay que establecer estas condiciones, ¿no? Y finalmente, no es todo, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa profunda. Esta cosa profunda es lo que Hegel, el filósofo alemán, que ustedes conocen, llamaba el ethos. Es decir, ¿cuál ha sido el ethos de México? ¿Somos realmente como se dice que somos? O sea, ¿que somos flojos o que somos hipócritas? O que, ¿cómo es la forma de ser del pueblo mexicano? ¿Somos corruptos o no? A nivel mínimo, a nivel grande. Es decir, ¿qué clase de México? ¿Cómo somos los mexicanos? Tenemos que hacer una introspección, ¿no? Y entonces establecer lo que sería lo que un filósofo argentino llamado José Ingenieros decía, las fuerzas morales. ¿Cómo transformar moralmente al país? ¿Sí? No, porque lo que Hegel decía, yo creo que es muy importante, es puede haber cambios de régimen. Puede haber cambios de régimen. De un régimen pasa a otro régimen. Pero si hay una práctica, una forma de ser
ya corrompida o formas de ser de ese tipo, pues entonces no hay un cambio verdadero. El cambio profundo es el cambio de las conciencias, formas de ser, costumbres, hacia una nueva situación. Entonces yo propongo como vías de la construcción de un contenido de la Cuarta República, por allí el debate, que solamente acabo de enunciar, porque cada una de las cosas pues implicaría muchas cuestiones. Bueno, no quiero abundar más. Muy bien, profesor, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Enrique Dussel. Ustedes saben, uno de los principales promotores de esta Escuela de Formación Política, Carlos Olmetochtzin, profesor investigador en varias universidades, tanto del país como del extranjero. No me voy a alargar mucho. Bueno, profesor también de la UAM, unos profesores adscritos a la UAM, pero también profesores en otras universidades. Nuestro ex rector en la UACM también, el profesor Enrique Dussel. Y pues bueno, vamos a darle la palabra para que nos comparta él sobre el tema del contenido. ¿Cuál es el contenido que precisa el pensamiento en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo planteamiento en la forma de hacer política aquí y ahora y en el actual contexto que ahora nos está convocando y que esperemos que los políticos que ya están, que hemos elegido, los políticos en gobierno, pues estén atentos a esta interpelación que se está haciendo desde los espacios de reflexión en los comités de base, pero también en las universidades. Profesor, por favor, gracias. Bueno, para mí este tema es esencial, pero esencial no por los eventos que nos conmocionan en estos días, sino por un proyecto de vida desde hace 50 años. O es decir, es algo que tiene larga historia. Pero quiero partir de un problema muy concreto y he escrito unas líneas y quizás algún artículo ya en la jornada lo he entregado. Ustedes han visto que los partidos que han sido barridos el 1 de julio, así como barrerlos la basura a la historia, se están planteando cómo reorganizarse. ¿Cómo vamos a hacer para empezar de nuevo? En vez de tener 128 senadores, somos 13. Pues se deben mirar los 13 como los 12 apóstoles y diciendo, ¿qué hacemos ahora? Pero también el otro partido ha tenido dos presidencias y ha quedado barrido. Y el tercero, pues es la llamada izquierda moderna que quiso entrar a gobernar, y voy a hablar de los tres. Dicen, vamos a reorganizarnos para poder afirmar los valores y los principios de nuestro partido. Lo dice el tradicional partido batido, también el segundo, y lo dice el tercero, y el tercero hasta va a cambiar hasta el logotipo y el nombre, y el primero va a cambiar sus colores. Tiene que cambiar todo lo posible para que no lo reconozcan de lo que han hecho. Pero yo me pregunto, ¿cómo van a recuperar sus valores y principios? ¿Dónde están los valores y principios de esos tres partidos? Empecemos por el que era principal. Si tenía algunos principios, fue la Revolución Mexicana. Y realmente, con Lázaro Cárdenas, sí tenía ciertos principios, al menos. Era al menos un nacionalista. Era un hombre que en la Revolución era auxiliar de una imprenta y le dijo a la mamá, me marcho a la Revolución, y empezó de abajo y llegó a ser presidente conociendo el país y habiendo jugado su vida y mostrando hasta gran capacidad estratégica militar. Donde lo enviaban, salía adelante el señor Lázaro Cárdenas. Al menos tenía principalmente un sentido nacionalista.
en el libro La ideología de la Revolución Mexicana, gran libro de Córdoba, no el Córdoba actual, sino el otro, que es un gran hombre, muestra cómo realmente de ahí surgió una ideología de una cierta burguesía nacional. No el pueblo, surgió una burguesía nacional. Y para eso había que crearle las condiciones para que pudiese haber una producción. Era necesario tener energía barata y todo el petróleo y el gas y todo está en manos extranjeros. Nacionalizó eso en un momento 34, 35, 36, donde estaba todo en crisis por la gran crisis del 29 económica, y era un momento interesante geopolítico porque Estados Unidos no se podía preocupar por México porque estaba preocupado del derrumbe de todo su sistema. Entonces, hay coyunturas internacionales que permiten tomar medidas. Lázaro Cárdenas tenía una visión nacionalista y para eso necesitaba la energía para que una cierta burguesía nacional, bajo el nombre de socialismo no tenía mucho, pero al menos tenía algo de nacionalista popular, tuviese una manera de producir para un mercado interno. Es decir, que los mexicanos pudiesen empezar a consumir ciertos bienes que no había podido consumir. Y entonces el país empezó a crecer. Y entonces esa visión de Cárdenas, pues se impuso realmente. Él fue el único desde el 17 que realmente tocó el corazón del pueblo y fue popular. Yo diría, es lo mejor del siglo XX, Lázaro Cárdenas. Estamos en el 21, que hemos comenzado bien. Pero claro, después de 20 años, ¿no? O 18. Esos eran todavía principios. Tenía algunos valores, pero sobre eso se montó una maquinaria. Claro, Lázaro Cárdenas se apoyó en los burguesías, se apoyó en los obreros, Confederación de Obreros, en campesinos, hizo la experiencia en Michoacán y funcionó como gobernador y entonces se lanzó a la presidencia. Tenía principios y la gente luchaba por el país. ¿De qué pasó después? Bueno, se burocratizó el sistema. Y a tal punto que el partido empezó a ser una especie de supraestructura abstracta de una élite que ya no tenía más contacto con el pueblo, ¿no? En el preguntarse la crisis del partido gobernante, nadie de los nuevos nombrados, por lo menos yo no he leído, dice lo que pasa que no tuvimos más contacto con la gente. ¿Por qué? Manejamos el aparato del Estado con mucho dinero del Estado, el partido era el Estado, había sindicatos que apoyaban al Estado, se corrompieron, se hicieron charros todos, de manera que ninguno defendió al pueblo. Ahí estaban los electricistas, pues liquidaron la compañía de electricidad para liquidar al sindicato. Y la reforma educativa, en el fondo, era para liquidar al sindicato que de alguna manera representaba a los maestros. Después de Echeverría, no quedó en el partido ni valores ni principios, era una maquinaria burocrática, corrupta, que usaba el dinero del Estado para fraudulentamente apoyarse. Y claro, ya lo hicieron tres veces, y ya, porque fueron tres. Empezó en el 88 con Cárdenas, hijo, que ganó las elecciones y se las robaron. El fundador de la última etapa más nefasta, que es Carlos Salinas, que justamente crea lo que el más elegido hoy le llama la mafia del poder. Todos esos ricos millonarios se apropiaron de las empresas del Estado.
se las regalaron. Y eso llegó a un punto que fue ingobernable el país, porque estaba todo corrupto. Y hasta Estados Unidos dice, a este país ni se lo puede explotar, porque ya no hay nada que funcione. Es como llego a una casa y aprieto para prender la luz y no se prende. Y no pues, tengo un cerrojo porque no hay cerrajeros y me roban todo. Ya no puedo ni explotar a México porque no funciona. Los Estados Unidos se han resignado a que es bueno que vuelva alguien que forme un Estado explotable. Cuidado, cuidado, porque si lo mejora mucho, ya va a funcionar mejor la manera de sacarle si es que entregamos el mandado. Entonces, principios en el partido gobernante que había, no queda nada. El segundo partido que tuvo dos presidentes surgió en los 30 de un grupo de demócratas cristianos, honestos, poquitos, de clase media alta, que se jugaron por sus principios, al menos importados de la democracia cristiana europea, que después de la guerra gobernó Europa y hasta hoy. Es decir, es otra situación completamente distinta. Y ahí era el único partido de oposición con principios al comienzo, y honesto, y luchador. Pero el pueblo mexicano cansado al fin dijo basta y eligió otro. Pero el otro le salió de ese segundo partido, que ya no tenía ninguna vinculación con los valores y principios de ese partido. No era un demócrata cristiano modernizado, era un distribuidor de Coca-Cola. Ni la inventó la Coca-Cola, la distribuía, cuidado, ni tenía la idea de hacerlo. Dese cuenta usted, ¿dónde están los principios de ese partido? No existen más. La masa que apoyó a ese partido no puede decir mi principio político son 4, 5, 6. ¿Quién formó esas masas que empezaron a apoyarlos? Nadie. No había principios. Entonces, no sé cómo ese partido, no voy a nombrar a ninguno porque es demasiado evidente, va a volver a sus principios si ya se los olvidó hace rato. El tercero, peor todavía, porque el tercero era la izquierda después de un siglo. Los anarquistas del siglo XIX lucharon y murieron por una izquierda popular, obrera, y el Partido Comunista, y toda esa gente, gracias a Alberto Castillo y muchos, al fin Cárdenas, se fundó un partido de izquierda. ¿A qué se dedicó la tribu triunfante? A apoderarse de la burocracia del partido. No iban a hablar con la gente. Veían cómo manejar una asamblea, cómo elegir un candidato, cómo ganar un sueldo como diputado. Ninguno se ensuciaba las manos volviendo al pueblo. Eso le llevó al actual triunfante a decir, señores, bajen al pueblo. Le hicieron la campaña en contra. Y lo que pasa es que él les daba los votos. Creyeron que iban a sobrevivir. En 2012, yo escribí un artículo en La Jornada. Se llamó Por fin. Por fin. ¿Y qué escribí? Ustedes pueden verlo en internet. Ponga mi nombre, el título, La Jornada. 2012. Digo, por fin surge un partido que se independiza de ese partido que ha utilizado un líder. Y es el partido que se queda con el partido. Y ahí es donde el liderazgo de alguien funda un nuevo partido y dice, con este partido de izquierda no se va ni a la esquina, que se afronten ahora. Y yo le digo ahí, este partido va a desaparecer. 2012, léanlo. ¿Soy profeta? No, soy inteligente y veo la realidad. Porque como estaba colgado al líder, una vez que se le fue,
le quedó la carcasa vacía. No tenía nadie elegible, y menos al jefe, a un tal Jesús. Lo vamos a nombrar. En México, Chucho. Y entonces, él, ¿cómo podía ser una propuesta si nunca había sido elegido? Pero se quedó con el partido. Ese partido va a desaparecer, no tiene principio, porque maquiavélicamente los usó para ganar sueldos, para repartirse puestos, diputados, senadores y cosas de este tipo, que todavía ahora disminuyeron. Dentro de 3 años van a perder el registro porque no van a llegar al 3%. Desaparece. ¿Por qué? Porque perdió los principios. Y entonces ahora quiero hablar de los principios. Cuidado con el partido triunfante. Tiene que preguntarse cuáles son los principios. Y cómo formar a la juventud primero y a los miembros que ahora, como le decimos por aquí, son los chapulines. Pero otros le dicen más, no, nombres más feos. Cuando el barco se hunde, se van las ratas. Pero no se van a la tierra, se van a otro barco. Atención. Por eso el otro día Héctor Díaz Polanco, maestro de esta escuela, dio una conferencia a diputados y senadores y dijo, concesión cero. El que no cumpla, lo expulsamos del partido. Y además dijo, y no tengo salario por hacer esto. Y ahí le aplaudieron. Héctor es la ética. Y si conservamos a Héctor un sexenio, ¡acha! Eso va a ser muy importante. Porque una cosa es hablar de la ética y otro entrar como chapulín a tener un sueldo y vivir de la política. Y eso ya es la tradición de un siglo. Entonces tenemos problemas de ahora, no en el futuro. ¿Cuáles son los principios del partido triunfante? Propuestas, 50 propuestas para la Cuarta República, es suficiente, yo digo, es muy importante, pero no es suficiente. Cuarta República, sí, y John Hackerman dio clases en la escuela mostrando qué era, pero ya en el tiempo que nadie creía que iba a ganar y si ganaba no se le iban a entregar. Ahora hemos vivido un milagro histórico y todavía no nos despertamos. La entregaron, pero no podían no entregarlo porque hemos visto que no era nadie ya. Sí, era un cascarón sin contenido que no podía resistir otro fraude. Y como les digo, Estados Unidos dice muy bien que venga alguien que reorganice las cosas porque esto ya no funciona. Como les digo, ni podemos extraer nada porque los tubos están rotos, entonces ya no hay que volver a arreglar los tubos. Ni tuvo apoyo externo ni interno. Miren qué cosa. El presidente invita al candidato que triunfa en Estados Unidos. Uno diría, oh, qué éxito. El señor Trump, uf, no hablemos de él. Es un hombre imprevisible, pero tiene cierto ojo, justamente por imprevisible y no muy correcto, sino más bien corrupto. Pero como es millonario, no mete su dinero en cualquier lado. Llegó aquí, estuvo con el presidente y se volvió ni dio la hora. ¿Por qué? Pues se dio cuenta que era una máscara de algo que no tenía contenido. Y no le dio ni la hora. Y en cambio el nuevo presidente hasta comete el error. No es error, pero dice, coincidimos con el señor Trump en que estamos contra el establishment. Y algunos dicen, ah, pues ya se comparó con Trump y ya eso está muy feo. Él dijo en que no estamos con el establishment, lo demás no lo habló. Entonces, es correcto, él no está con el establishment, pero el establishment se va a restablecer, va a ser restablishment.
si no lo dejamos como debe fuera. Piensen ustedes, la Revolución Rusa, Lenin, fue revolución, pero la burocracia del partido entró toda la pequeña burguesía zarista, porque eran los más cultos, sabían escribir. Y los grandes revolucionarios de la base eran pueblo y no podían ser burocracia. De tal manera que el Partido Comunista Ruso en el 30 era un partido burocrático donde la pequeña burguesía zarista estaba en el poder. ¡Ay! ¡Cuidado! Yo soy un teórico de una filosofía. No estoy hablando de cosas abstractas, sino cosas abstractas que justifican lo que está pasando. Y lo que pasa es que muchos creen que la filosofía son principios abstractos. No, son reflexión sobre la realidad. Entonces, se dice Cuarta República, yo digo bravo, muy bien, pero cuidado, no hubo cuatro solo, hubo seis etapas. Los indígenas, miles de años en América, primera etapa. Ah, no nos vamos a olvidar, primera etapa de la historia. La primera transformación violenta fue la conquista, no positiva, negativa, pero estuvo. Luego viene la época colonial, hay que incorporarla y saber cómo tratarla. Y después entonces sí, viene la República, Hidalgo, y tenemos cuatro transformaciones. Pero nos faltan dos etapas anteriores, no lo olvidemos. Entonces tenemos que decir, sí, la cuarta transformación de la República en las seis etapas de la historia mexicana. No dejemos gente fuera, porque si no van a ver lo que pasa. Ya lo voy a atacar enseguida. Entonces, la cuestión es una teoría filosófica, política, que parta de nuestra realidad latinoamericana y mexicana, diseño por diseño. En el 2006, miren, ya hace 12 años, fui invitado por los dirigentes del PRD de la época a dar un curso de política. Y había como 400 jóvenes ahí en un hotel del centro. Y yo di 20 clases. Y después publiqué un librito que se llama 20 tesis de política. Pero se lo había dado a la gente de ese partido de izquierda antes de su corrupción, el PRD. Y ese libro es una reflexión sobre lo que nos está pasando y una teoría, no solamente propuestas políticas, teoría. ¿Qué significa eso? Miren, por ejemplo, ¿qué es el Estado? El Estado tiene presidente, legisladores, poder judicial, policía, ejército, hasta barrendero. Eso es el Estado. ¿Qué es el Estado? Si yo tomo a Max Weber, que la izquierda lo toma muy rápido y no quiero contarles ningún ejemplo, pero un gran político de izquierda latinoamericano y marxista, y al nivel de presidente o vicepresidente en América Latina, toma una teoría del Estado de Max Weber. Claro, usted dirá, Max Weber es un, vaya a saber quién. Bueno, es un teórico para el cual el ejercicio del poder es una dominación legítima ante obedientes. Y este gran político latinoamericano que está en el poder y que admiro, me comete un error teórico fundamental. Así que el Estado solamente es dominación. Bueno, si es dominación, mejor no me meto en el Estado, y menos ser presidente, porque mire, ser presidente es dominador. Tiene el monopolio de la violencia. Monopolio se opone a libertad. Eso es lo que dice Max Weber, pero no lo dijo Marx. Ni lo digo yo, ni lo dice lo que ha acontecido en México. No, señor. El poder es como dice Evo Morales,
Y también el movimiento de la Lacandona, que ahora el elegido ha ido a la Lacandona porque le rechazaron el diálogo. Pero cuidado, una cosa es que le rechazaron el diálogo y otra cosa es que no hayan dicho cosas importantes para una teoría. Entonces, eso en el sur se formuló una teoría del Estado fundamental. Los que mandan, mandan mandando. Y si yo mando mandando, mejor no mando. Porque el verdadero poder es mandar obedeciendo. Es una teoría. Y Evo Morales lo tomó en Bolivia y entonces dijo como presidente, yo ejerzo un poder obediencial. Inauguró una nueva teoría política mundial. Hay que ser obediente al pueblo, no puedo yo dominar al pueblo. Entonces es un problema teórico, pero eso se va a expresar en la cotidianidad. Yo soy presidente municipal. Si tomo Max Weber, yo soy la autoridad. Cuando viene algo y me dice, hola Juan, te tengo que pedir algo, un momentito. Yo era Juan, pero soy el presidente municipal, así que me tienes que respetar. Los que mandan, mandan mandando. Esa es la teoría. Pero si tuvo un curso del partido y se le dije, el poder es los que mandan, mandan obedeciendo. Entonces es presidente municipal y está en la mesa. Y llega Juan, su amigo del barrio, le dice, Juan o Pedro, te tengo que pedir algo. Y entonces el que dice, ejercer el poder es obediencia, dice, compañero, ¿en qué puedo servirte? Es muy distinto de decir, yo soy ahora el presidente, me va a respetar y pone distancia porque además tengo un buen salario. Y eso es un principio teórico que se lleva a la práctica corrupta. Y el otro que dice, compañero, ¿en qué puedo servirte? Porque ha dado la mitad de su salario para crear otras cosas y no se cree tan importante. Simplemente se entiende como servidor y no como autoridad. Eso es una teoría política y no me la va a decir ningún europeo, ni Max Weber, ni ninguno, porque no han vivido esta experiencia de los pueblos originarios. Es una nueva teoría política. El triunfo del 1 de julio exige una nueva política o va a la corrupción. Porque si yo me creo que ahora soy la sede del poder, aunque no robe un centavo, ya estoy corrompido. Si me creo la sede del poder, si yo me creo la sede de un servicio, entonces no me van a corromper. Porque cuando me digan, mire, $1,000,000, pero usted me permite hacer un edificio, uno dice, señor, yo estoy aquí para servir al pueblo, no guárdese el millón, cúmplame la ley. Y si no, no, no le permito hacer el edificio. La corrupción no empieza cuando recibo el dinero o cuando recibo un salario demasiado alto, Suprema Corte, que lo están justificando, es injusto, pero es la Suprema Corte que tiene que decir sobre la justicia. ¿Qué juez se fija entre sueldo y canonjías $600,000? ¿Usted cree que es justo? Entonces, es la contradicción en los términos y ya está corrompido. Yo lo sacaría y diría, señor juez, váyase a su casa, pero no juzgue a nadie. Porque si juzga a alguien con ese criterio, pues ya veo a quién va a juzgar, a lo que le traigo un millón. Eso es lo que entramos ahora. Ahora entramos a la etapa peligrosa del ejercicio del poder. Es una gran etapa creativa. Pero se necesita gente con ética diaria, no hablando de ella. Y se necesita principios que den qué es la sociedad, cuáles son los movimientos sociales, qué es el Estado, qué es la legitimidad, qué es la,
legalidad de la ley, y cuando es injusta, pues no se respeta, por supuesto, y entonces se necesitan principios. Pero esos principios hay que pensarlos, y hay que formularlos, y hay que educar a la juventud en esos nuevos principios. Voy a citar a Lenin: sin teoría no hay revolución. No hay. No hay cambio. Porque cuando lleguen las etapas duras de leyes, de decisiones, uno, si no tiene parámetros como una brújula, no sabe dónde está el norte. Los principios son una brújula. Yo sé dónde está el norte. Y si me dice, mira, el norte está para este lado, no, no, compañero, ahí está el sureste, pero no está el norte. Pero para eso hay que tener una teoría. Pero hay a veces un practicismo que cree que la teoría, pues, dice cosas abstractas. Porque esa es la filosofía que nos enseñan, de la filosofía que han hecho en Europa, y que allí sí ha sido real, porque ha sido unos principios de los partidos y de la historia de Europa, pero no de América Latina y menos de México. La cuestión es grave, gravísima. Entre los millones que van a dar a los partidos, y sobre todo el que tiene tantos votos, más millones, hay una parte importante para formación. Si se dan 200 millones, va a haber 30 millones, 40 millones para formar la gente con principios. Pues nuestra escuelita funciona gracias al Estado de México, que nos está apoyando. El Distrito Federal no ha dado un 5. Y ninguno ha dado. O es decir, no se cree en los principios. Cuidado, no es que nadie crea. Yo creo que está potencialmente el tema. Pero hay que explicitarlo. Los principios son fundamentales porque es la concepción de la historia. Por ejemplo, se habla de reforma educativa. Tanta reforma. Y ahora quizás no se haga. Me acuerdo una vez hablando enfrente del palacio, allá en la Plaza de Santo Domingo, un acto público. Digo, cacarean tanto, hablan tanto de la reforma educativa, pura administración. Pero una cosa, los programas de estudio, la historia es eurocéntrica, la que enseñamos a todos los chicos del país. Y hablan de reforma, pero no reforman el contenido de las clases, ni una palabra. Y cuidado, tampoco nosotros. Y entonces yo le decía a Maduro en Venezuela. Venezuela ya ha gobernado mucho tiempo el chavismo y no han cambiado los contenidos de la enseñanza en la escuela primaria. Ya podrían haber cambiado toda la mentalidad de todos los venezolanos, mostrándole una historia desde el pueblo, desde los indígenas, de los liberadores, para que la gente tuviese al menos otra visión de la historia patria. No, siguen enseñando la que se enseñaba hace 50 años. Y nos va a pasar lo mismo, de que después de un sexenio extraordinario por la votación, los chicos piensen que la historia es Grecia, la Edad Media, la Edad Moderna, y luego viene México de las nubes. No, nosotros venimos del Asia por nuestros pueblos originarios. Llegamos hace 40.000 años. Y es bellísimo un discurso de Evo Morales que dice, yo, Evo Morales, en un discurso en 1916 en Europa, en una reunión de presidentes, dice, yo, Evo Morales, vengo de un pueblo que ha habitado 40.000 años en América. No 1810, 40 siglos. 40 no, milenios. ¿Eh? Y entonces, mire lo que les dice.
Pues en la época colonial ustedes nos sacaron 180 mil kilos de oro y 200 mil toneladas de plata, y va contando con mucho humor y diciendo, bueno, ahora es tiempo de pagarnos el crédito. Y les voy a poner un interés pequeño, 10% anual de los últimos. No le voy a cobrar 500 años, le voy a cobrar no más que hasta la independencia, 300 años de interés de la plata y el oro que nos robaron. Y dice, el peso de esa plata y ese oro sería más pesado que el planeta Tierra. O es decir, pagar el interés de lo que nos robaron es impresionante. Pero lo robaron y no era un crédito, ni nunca pensaron pagar la deuda, y ahora nos exigen a muerte pagar la deuda. Evo Morales. ¿Se dan cuenta? Eso es tener una cabeza de otro tipo. Es descolonizado. Ya no tiene complejo con Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una exposición, 30 siglos de cultura en México, en el Metropolitan de New York. Y un norteamericano llegó, dijo, 30 siglos, debe haber una confusión. Ellos tienen 2 siglos y medio de historia cuando llegaron los Pilgrims. Y México tiene 30 siglos. Bueno, porque le acortamos un pedazo, si no tendríamos así 40. Y entonces, la dignidad, eso sería reforma educativa. Quiere decir que la reforma que nos propusieron era estupidez, pero no va a ser que la repitamos cambiando cuestiones administrativas y no yendo a los contenidos, nuevos textos para todos los niños del país. Y en 100 años, 6 años cambiamos la cabeza de nuestros niños, y ahora sí ya sáquenselo lo que le pusimos en su cabeza. ¿Se dan cuenta lo que son principios? Nueva historia, nueva filosofía política, nueva economía, hay que pensar todo de nuevo. Y un partido debe tener una gran escuela. Voy a decir más que universidades, porque con todo un grupo de miles de personas educadas, pues después se pueden fundar 100 universidades, pero con una orientación. Yo he sido rector de una universidad en el Distrito Federal. No entro a hablar, pero hay que ser la distinta. Porque se necesita gente que le dé un pensamiento crítico desde el origen. Y no gente que ahora tiene un puestito y gana un puestito de profesor y se le pone un buen salario, muy bien, pero ¿y el contenido de sus clases? Ah, eso es lo mismo. No, hay que descolonizar la cabeza con principios. Entonces, ¿se dan cuenta usted del tema? Es una oportunidad histórica. Si la desaprovechamos, la historia nos va a juzgar. Y de todas maneras no lo haremos perfectamente, pero tenemos que mejorar lo máximo para que no nos juzgue demasiado mal. Debo decir que poca gente piensa en estas cosas, porque están pensando en otras cosas, pero no se dan cuenta que lo que orienta es lo que tenemos en la cabeza. Entonces, un secretario de Estado, un maestro, un policía comunitario debe tener una teoría. Las policías comunitarias han surgido del pueblo, las auténticas, no las hechas por la droga, por los patrones, y los metían presos. Ahora tendríamos que decir policías comunitarias en todo el país. Y la policía del municipio las apoya. Y el ejército y la marina apoya la policía comunitaria. Miren, en un año se acabó la droga. Porque la gente sabe quién es Juan y Pedro y quién está.
Así, claro que hay que darle trabajo, por eso ha estado en la candona y ha dicho, vamos a empezar a trabajar y la gente pueda tener un salario. Pero al mismo tiempo es necesario apoyar desde una teoría, porque se decía, están contra la soberanía del Estado. Y entonces, claro, tiene una policía del pueblo, pero la policía del Estado que es autorizada, entonces lo metía preso. Señor, dice la Constitución, y una teoría, si la Constitución no lo dijera, hay que cambiar la Constitución. El único que tiene la soberanía es el pueblo, no el Estado. El Estado es un instrumento del pueblo. ¿Cómo usted va a meter preso a un Mireles porque está contra la soberanía de la policía del municipio que lo mete preso? ¿Cómo? El Estado no es el soberano, es el pueblo. Y si el pueblo elige una policía para defenderse, es la más auténtica que existe, más que el ejército. Miren lo que les digo, pero hay que tener una política completa. Hay que saber lo que es el poder, lo que es el pueblo, quién es la sede, qué significa soberanía, qué significa legitimidad, la ley, todo, y animarse a decir lo que les he dicho contra los profesores de la Facultad de Derecho, que dicen, el Estado es soberano. ¿Quién le ha dicho a usted? El Estado ejerce la soberanía del pueblo representativamente. Y todos nuestros abogados dicen, el Estado es soberano. ¿Quién le dijo a usted? Y si una ley es injusta con respecto al pueblo, realmente injusta, hay que cambiarla, pero no hay que respetarla. ¿Qué lo voy a hacer? Hay que tener una teoría de la ley y la legalidad. ¿Se dan cuenta? Uno dice cosas muy duras cuando tiene teoría. Y lo que digo está fundada en el pensamiento amerindio, en lo que pensaba Nezahualcóyotl, en lo que pensaba Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, lo que pensaba Hidalgo. ¿Quién sabe los conceptos que tenía Hidalgo en política? Cuando lo excomulgó la Iglesia, Hidalgo que dijo, me han excomulgado de cura, me han sacado de la Iglesia, porque he dicho que el soberano español no es el sujeto a la soberanía. Lo que pasa, le dice Hidalgo a sus obispos que lo excomulgan, no hay que olvidarse, vuestro Dios es el dinero. ¡Acha! Salió un Hidalgo más fuerte que el que dijo al diablo con las instituciones y el fundador de la patria, ¿no? Pero no lo conocemos. ¿Cuál es la política? La teoría política de Hidalgo es muy interesante. Y como dijo Gabriel y termino, conocían a Rousseau, pero conocían mucho más la tradición Habsburg de los Habsburgos. Porque cuando metieron preso al rey de España, en la teoría española crítica, los pueblos quedaban liberados de obediencia porque el rey había hecho un contrato con los pueblos. Y entonces a Primo Verdad y a Talavantes y demás dijeron, ah, pues ahora tenemos nosotros el poder, pero ¿quién es el que lo ejerce? ¿Lo ejerce el Cabildo de México o el Cabildo de Veracruz que fue el primero? Ah, y además los indígenas son parte de la comunidad y ahí se armó un lío. Unos dijeron que sí, los indígenas, y otros dijeron que no. Y al fin dijeron que no, los patriotas. Si le hubieran dado a los indígenas la palabra, eran el 95% de la población. En el 1810 hubiera salido un indígena presidente, como decía San Martín en el Cono Sur. Él quería poner a un inca como emperador del Perú y de Argentina y de todo, un inca. Y yo decía cuando era chico, oh, este San Martín, qué idea tenía tan extraña. Ahora digo, el hombre sí apuntó al tema. Jamás pensamos hasta Juárez nombrar un indígena. Pero cuidado, lo nombraron. ¿Por qué? Bueno, no les voy a explicar por qué. Porque se hizo liberal en Oaxaca.
y lo eligieron más por liberal que por indio. Cuidado, la historia hay que respetarla. Y yo no tengo pelos en la lengua. Entonces, es necesario los principios, de lo contrario, la corrupción es inevitable. Lo digo fuerte, porque entonces la gente no tiene una brújula por la cual jugarse. Cuando el propio, y ahora lo voy a nombrar por primera vez, López Obrador dijo, por mi mano pasaron cientos de millones y no me quedó ni un peso. Esos son principios, pero hay que hacer una teoría de ese principio y enseñarlo en las escuelas. Pero enseñamos en la escuela un curso de ética y es una porquería lo que enseñan, ética de valores. ¿Quién cree en los valores? Yo puedo destruir la ética, los valores. Hay que tener principios fuertes y son distintos. Entonces también hay disputa entre filosofías, hay unas que sirven y otras que no sirven. Pero no quiero hablar mucho porque mi colega me ha quitado la palabra hace ya 20 minutos, tendría que haber terminado. Gracias. Muchas gracias a los profesores. Me parece que a todos nos queda claro que para vino nuevo, odres nuevos. Una nueva, si queremos hacer prácticas distintas, tenemos, como diría muy bien la doctora Claudia Sheinbaum, cambiar la fórmula. Necesitamos unos contenidos que vayan permitiendo ver qué es lo deseable, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que nos está permitido hacer. Si tenemos claridad en estos terrenos, me parece a mí que podremos hacer prácticas políticas dotadas de sentido y sobre todo prácticas que se inscriben dentro de un horizonte que a todas luces serán reconocidas como razonables, como pertinentes y como necesarias, es decir, como éticas. Bueno, pues ahora tienen ustedes la palabra. Me gustaría, si les parece bien, por atención a los que nos siguen en las redes, hacen preguntas, hacen comentarios, quisiera ver si nos puedes auxiliar, Paisani, mandanos unas preguntas de los compañeros que preguntan en redes, pero eso los tomamos en la segunda ronda mientras saca Paisani las preguntas y damos una ronda de tres preguntas y dicen por favor si los dos profesores responden o a quién dirigen la pregunta, por favor. Cortina. Entonces, preguntas cortas, aprendemos de la moción que nos hicieron hace 8 días, nada más la pregunta, no vamos a hacer unas otra exposiciones, cortina. Por favor. Entonces, Eric, por favor, es tres aquí adelante, empezamos acá. ¿Me presta una hojita? Sí, doctor. Espérate, ¿me presta una hoja? Porque tú la tienes. No. Por favor. Perdón, te lo rompo. Gracias. Adelante, por favor. Va a ser difícil porque a veces para hacer una pregunta requiere un antecedente, pero bueno, trataré de simplificar. Estamos con un problema de la Suprema Corte en el reajuste de sueldos, reposicionamiento por justicia social. Los jueces no quieren ceder porque consideran un derecho adquirido, legítimo, ya permanente, fijo, ¿no? Que cumple con sus principios de legalidad porque está establecido de acuerdo a su procedimiento de elaboración de leyes. Ellos también en el derecho se considera un principio que cuando hay contradicción en el derecho deben de inclinarse por la justicia. ¿Qué opinan ustedes los dos? ¿Sobre qué? Este replanteamiento de los sueldos, no quieren… Es un derecho adquirido. Ellos consideran que es un derecho adquirido ya. Y bueno, y está el tema de justicia social. También hay un principio, ¿cómo se les puede lograr que se solidaricen con el pueblo de México? Bien, gracias. Sí, bueno, una pregunta, digo, a propósito de la teoría neoliberal y la corrupción que acompaña, mi pregunta es, bueno, sabemos que esta teoría neoliberal ha permeado en el sistema educativo, pero también en nuestras leyes, en nuestra Constitución. ¿Qué tanto ha permeado en nuestras leyes, en la Constitución, la teoría neoliberal? Sí.
Definitivamente, si queremos cambiar de fondo, tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Y ya se dijo claramente hace rato que eso se va a lograr con una nueva educación. Y se dijo que era necesario que Morena tenga una gran escuela. Y la pregunta sería, ¿qué consideran ustedes, qué pasos son recomendables para que logremos en el corto tiempo una gran escuela en Morena? Bien, dejamos aquí esta primera ronda y dejamos a los profesores que respondan, por favor. Quien guste, ¿eh? Bien, primero quisiera tal vez empezar de manera distinta las respuestas, empezando por estas últimas. En general, en los grandes partidos europeos, todos los partidos tienen unos institutos de filosofía política, de investigaciones filosóficas. Y en algunos casos, por ejemplo, en el reciente de Podemos en España, realiza una serie de debates entre sus miembros en donde se habla justamente de problemas de filosofía política, como forma parte de la reflexión y de la preparación de los quienes están allí. Nosotros aquí en nuestro país no hemos tenido eso. De alguna manera no ha habido esa preparación. Hay, por ejemplo, escuela de cuadros del partido, pero pues no sé, en el PRI había escuela de cuadros, pero no sé qué les enseñaban. Yo creo que a ver cómo contaban los votos o cómo alteraban las urnas, no sé. Pero fíjense que existen una serie de problemas que es importante debatir públicamente. Y debatir, no como la escuelita en la que unos llegan a dictar conferencias y los otros escriben, no, sino diálogos, análisis, reflexiones colectivas. Por ejemplo, aquí en la campaña que ha habido, frecuentemente se le dijo a Andrés Manuel, populista, populista, populista. Bueno, ¿qué es el populismo? ¿De dónde surgió? ¿Cuáles son sus características? ¿Por dónde va? Concepto izquierda. Izquierda, ¿qué es izquierda? ¿Qué es derecho? Ayer Pablo Gómez hizo una muy bonita distinción, muy simple, porque Norberto Bobbio tiene un librote así hablando de qué es izquierda y qué es derecha, y agota todas las posiciones, entonces es un problema complejo. Pero dice Pablo ayer, bueno, izquierda es, derecha es los que defienden privilegios, izquierda son los que no defienden ellos. Muy, muy simple, pero muy interesante, ¿no? Sí, que izquierda eran los que no defendían los privilegios y derecha eran los que defendían los privilegios. Sintéticamente, sin embargo, hay una evolución en la izquierda, hay diferentes posiciones. En ciertos momentos históricos, izquierda era una cosa y derecha otra. Hoy hay una nueva reflexión al respecto. ¿Cuál es el contenido de estas posiciones, que estas posiciones ideológicas sobre el neoliberalismo? Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? ¿De dónde surge? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo nos ha afectado directamente, no? Es decir, ¿qué son los partidos? ¿Los partidos sirven o no sirven? ¿O qué es el Estado? Todo lo que hemos estado, ¿qué es pueblo? Concepto pueblo, ahí Goran Thurman tiene un interesante análisis sobre el concepto de pueblo. El concepto de pueblo no es tan simple como pensamos, sino que es un concepto que se ha definido de diferente manera. Por ejemplo, dice Goran Thurman, en Estados Unidos, dice we the people. ¿Quiénes son we the people? Pues nosotros somos los anglosajones protestantes y los que mandamos, ¿no? Pero hay otros pueblos, el pueblo negro, el pueblo latino, etcétera, los hispánicos que ellos dicen, etcétera. ¿Qué es esto del pueblo? ¿Qué características tiene? ¿Qué es eso de democracia? Yo les decía en mi primera exposición que hay diferentes formas de la democracia de los griegos, la democracia liberal, la democracia neoliberal, la democracia directa de Juan Jacobo Rousseau, el concepto socialismo y democracia, en fin,
Hay muchas formas, incluso la que nos han servido, que es esa democracia publicitaria, en donde ya los principios los vaciaron completamente, y recordemos que los partidos, el PRD, ponía una persona, una cara de una persona, y ya vote por mí. ¿Cómo? Bueno, ¿y por qué? ¿O cuáles son los principios? Bueno, la muchacha puede estar guapa, pero pues no estamos eligiendo a la reina de la belleza, sino estamos eligiendo a un gobernante. ¿Qué principio sostiene? Ninguno. ¿Por qué? Porque ha habido un problema grave, que es el pragmatismo. Entonces, ¿qué es eso del pragmatismo? Porque en Estados Unidos se desarrolló una filosofía llamada pragmatismo. Entonces, yo creo que es muy conveniente y le daría mucha fuerza, ¿no?, a Morena, que hiciera esas semanas de filosofía en donde se hable de esta filosofía que estamos hablando. Una filosofía vinculada a los problemas concretos de la realidad, y no que venga un tipo a decir, miren, Hegel es un filósofo que habla del espíritu objetivo, subjetivo y absoluto. El espíritu absoluto se manifiesta en el arte, la religión, la filosofía. No. Se trata de hacer esa reflexión directamente vinculada a los problemas, aclarar, ¿no?, problemas y colectivos. Yo sugiero que se hagan entonces jornadas filosóficas de filosofía política, pero escogiendo estos problemas fundamentales de la sociedad para aclararlos todos. ¿Sí? ¿Qué? Cuando hablamos de pueblo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de mandar obedeciendo, ¿qué es eso de mandar obedeciendo? ¿Qué debo de mandar? ¿O debo de obedecer? También es un problema complejo que bueno, hay que analizarlo más a fondo. Bueno, en segundo punto, entonces, esto es la filosofía, pues, política, práctica, directa, inmediata, que necesitamos. Y sería una distinción también. Ahora, nosotros hemos hecho en el Observatorio Filosófico de México un documento, un pronunciamiento sobre la educación, en dos niveles. Uno, la educación en la filosofía en la educación. ¿Cómo podría intervenir la filosofía en la educación institucional, formal? Y ahí, bueno, lo que decía Enrique, ahí tenemos un primer punto, lo que sea la filosofía para niños. No es filosofía de enseñarle al niño, mira niño, aquí hay un llamado filósofo llamado Kant y que además que publicó la crítica de razón pura, repítelo. No. Se trata de metodologías que se han utilizado en Francia, en Inglaterra, en los países desarrollados, y nosotros, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñar a los niños a pensar, a reflexionar. Los niños reflexionan y piensan. Pero ¿cómo conducen esa reflexión? A jugar con el pensamiento, a buscar solución a los debates que tienen inmediatos. El niño tiene un problemas interesantes. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué son las autoridades? Eso, además, los niños son filósofos por excelencia porque preguntan, ¿no? Y quieren respuestas. Y esas respuestas dicen, no, niño, ponle tú aquí en la computación, inglés y computación es tu respuesta. Y no. Los niños se enseñan, aprenden inglés también. Entonces hay toda una metodología que se ha desarrollado en muchas partes para enseñar a los niños a pensar. Y un niño que piensa, que sabe expresar sus opiniones, que sabe debatir con otros, puede evitar también la violencia. Puede evitar en el sentido de que, a ver, cada sábado vamos a hacer una clase de filosofía jugando, investigando, reflexionando entre todos de los problemas que hay. Hay otros niños tienen problemas, ¿no?, de todo tipo. Entonces, ¿cómo ellos expresan en esas sesiones sus sentimientos, sus posiciones? Entonces, desde niño empieza ya el niño a pensar, a reflexionar, lógicamente, y ya cuando sea adulto, pues va a ser un adulto que va a tener, así como se le enseña la religión, a fuerzas, tú vas a la iglesia, etcétera, así como se les enseña computación a fuerza, inglés o a fuerzas, pues realmente los niños pueden empezar a reflexionar. Bueno, se puede hablar mucho al respecto, pero no quiero
quiero nada más sintéticamente decir, nosotros estamos proponiendo que la filosofía se enseñe desde niños, que la filosofía, también que la educación tenga una filosofía. ¿Qué filosofía tiene la educación? ¿Nada más enseñar a la gente ciertas cosas así inmediatas? No. La filosofía debe tener una función. Una de ellas es la construcción de una ciudadanía consciente, crítica y responsable. En nuestra sociedad no hay debates, no hay análisis, no hay reflexiones. Cada quien es individualista, se va a su casa, casi no hay. Es cuando se junta es porque hay algún problema, ¿no? A ver, vamos a cerrar esta calle porque no nos pagan, ¿no? No nos dan dinero, por si terremotos nos fue mal, pues no nos dan dinero que se lo han robado por allí. No, la reflexión es sobre los problemas cotidianos, ¿no? El racionamiento, la razón, no la decisión de arriba. Porque un problema de colonialismo, y que yo estoy muy de acuerdo con Enrique en sentido de descolonizar, de una mentalidad descolonial, un problema es que desde arriba dicen lo que hay que hacer. ¿Por qué? Lo tiene que preguntar, el gobernante tiene que preguntar a la gente si la gente quiere o no quiere, si está de acuerdo o no está de acuerdo. No simplemente decidir, ¿no?, por sí mismo. ¿Qué es lo que estamos, qué es la política tradicional? ¿No? Llega la gente al poder y decide. No. Vamos a ver que ciertos consensos, ¿no? Entonces necesitamos una nueva educación. Y por eso nosotros como Observatorio Filosófico de México estamos pidiendo una reunión con el secretario de Educación, que va a ser próximo secretario de Educación, para decirle, bueno, aquí hay esto. Y si no, si nos reciben bien, y si no nos reciben, de todos modos haremos llegar nuestra propuesta donde sea, ¿no? Y además tratar de convencer a la gente de que por allí tenemos que ir. Y esto está vinculado con el tema de que preguntan aquí sobre la orientación en educación de las políticas educativas del Estado mexicano. Desde el neoliberalismo, la política la define la OCDE, ¿sí?, la Organización de Desarrollo Económico. Ellos tienen toda una estrategia y aquí la han adoptado en forma mecánica y aún más, ¿no? O sea, no solo reciben la orden, sino que además son más para allá. Ellos, la estrategia de la educativa de la OCDE es fomenten todos los aspectos mercantiles y tecnocráticos, ¿sí? Lo demás no funciona, lo demás no sirve. Y entonces Felipe Calderón recibió la orden, dijo, ah, no, pues quiten las filosofías, junto con Josefina Vázquez Mota, que era secretaria de Educación. En 2008 quitaron todas las materias filosóficas de la educación media superior. Todas las preparatorias, todas las escuelas técnicas, esos quiten la filosofía porque eso no sirve para nada. Es más, dijeron, quiten las humanidades. Es más, reduzcan, si literatura es, pero nada más para saber leer, escribir, no para nada más de literatura. Eso de literatura no sirve para nada. Mejor que vayan a su casa y lean novelas o cuentitos, o, no sé, historietas, ¿no? Bueno, es decir, pero afortunadamente en 2008 hicimos una gran fuerza, una gran política que permitió la recuperación de las materias otra vez. Entonces, hasta ahora otra vez están las materias que habían quitado en 2008. En 2009, afortunadamente, las recuperaron. Sin embargo, sigue esta prioridad de lo tecnológico y de lo mercantilista. Esa prioridad también está en Europa. En Europa hay también el Plan Bolonia, y ese Plan Bolonia es concretamente en contra de la filosofía y de las humanidades. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no sirven, cosa que no es así. Lo que quieren es ciudadanos que no sean críticos, que no sean ilustrados, que no sean conscientes. Lo que quieren es un ciudadano que mecánicamente reciba instrucciones, ¿sí? Entonces, lo que han convertido la educación en una instrucción y no en una educación más a fondo, ¿no? Entonces, lo que queremos, yo invito a que en el caso de Morena y en el caso de todos, hagamos fuerza para esta forma de la educación en la filosofía, la intervención de la filosofía en educación. Ahora, ¿en qué medida influyó en la Constitución?
Bueno, ha habido cambios en muchos capítulos de la Constitución en sentido mercantilista y tecnocrático, pero yo me refiero concretamente en la educación. Incluso el otro día, sorprendentemente, leí un artículo de mi admirado Porfirio Muñoz Ledo, que gran teórico, estratega del Estado, ¿no? Donde dice, bueno, la educación debe ser tecnocrática, etcétera. Yo no estoy en contra de la educación técnica, pero yo no considero que un electricista, un fontanero o un especialista en computación no pueda tener una ética, no pueda tener estética o no pueda comprender, en el caso de la computación, qué consecuencias tiene la automatización, qué consecuencias tiene que estamos viviendo en la era digital. Todo eso tiene que entenderlo una persona dedicada a la cuestión técnica y no solo arreglar, ¿no? Arreglar las computadoras, ¿no? Pues eso no puede ser. Bien, entonces yo pienso que es necesario, pues, que reivindiquemos el enfoque filosófico en esta, en toda esta cuestión de la educación, porque necesitamos justamente cambiar la mentalidad. De una mentalidad sumisa, de una mentalidad colonizada, de una de mentalidad a una mentalidad más consciente, más crítica, más reflexiva, y la filosofía tiene la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, una serie de ramas que sirven perfectamente a los individuos para aumentar y para ser unos ciudadanos conscientes, que es lo que queremos, ¿no? No queremos siervos, queremos ciudadanos, y para ello necesitamos prepararlos desde la educación. Bueno, gracias. Gracias, profesor. Doctor. Mejor esto. Tres preguntas hicieron y voy a responder lo más corto. Por ejemplo, dice la Suprema Corte de Justicia, dice que es un derecho adquirido y por lo tanto no se puede heredar. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el derecho? Eso es tener un principio. ¿Y en cómo surge el derecho? En la Facultad de Derecho creen que la ley es el fundamento del derecho. Pero se olvidan cuál es el fundamento de la ley, que es la legitimidad. Y la legitimidad es la expresión del poder del pueblo, porque el pueblo es el único soberano, no el Estado. Entonces, hay que ver qué es el poder del pueblo, qué significa legitimidad, qué es el consenso del pueblo, que fundamenta la ley. Y la ley tiene como primer principio la Constitución. Pero la Constitución no es como piensa Kelsen, el principio, sino que está fundado en la legitimidad del pueblo. Se puede cambiar. Y quizás haya que cambiar la Constitución. No se ha hablado del tema, pero es posible. No me pongan a... Entonces, si hay un derecho que es injusto, todos los abogados, porque he vivido eso y fue el litigio en la UACM, bueno, deje el problema de la justicia, es un problema filosófico. Háblame del derecho como el proceso debido. No, yo hablo de la justicia, pero la justicia se apoya en otro fundamento, que es justamente en los requerimientos del pueblo. Si la gente no come, quiere comer. Y si él no come, es injusto el sistema que crea el hambre. Hay que hablar de la justicia, pero ellos no hablan de la justicia, hablan nomás que el derecho adquirido. Lo que pasa es que es injusto una persona que gana 600,000 pesos en un país en donde la mayoría no llega a 10,000. Ah, no, pero es un problema de justicia. Sí, señor, ese es el tema. Pero la Suprema Corte
habla del derecho, ha fetichizado al derecho. Y me gustaría hablar con ellos y los puedo destruir todos los argumentos con una teoría. ¿Se da cuenta? Entonces, una filosofía política crea una nueva actitud, una cosa distinta. De tal manera que ya contesté casi a las tres, porque me dice, es un derecho adquirido injusto, vamos a replantearlo. Y lo vamos a replantear, pues no, usted no puede decir que es justo, porque si no me puedo corromper. Entonces, ¿usted cree que la única manera de no corromperse es recibir un sueldazo? Ya está corrompido, porque ya toma el dinero como fundamento de la legitimidad. Se pone acá. El dinero es lo que me puede hacer que entonces yo sea justo. No, ya por haberte asignado tú ese derecho, eres injusto. Y te contradices en lo que venga. Mire, a la Suprema Corte hay que hacerle un poco de teoría. ¿Ven? Eso es un principio. Y entonces, el tercero era, hay que formar una escuela donde un diputado puede enfrentar a un miembro de la Suprema Corte y decirle, mire, usted tiene razón, lo debido es según la ley. Pero la ley puede ser injusta. Mire, estaba la ley en Haití, donde decía que todos los afro, que le llamamos negro, eran esclavos. Y al mismo tiempo la Revolución Francesa decía los derechos del ser humano, derechos del hombre. ¿Cómo? Usted era francés y en Francia hablaba de los derechos humanos para toda la humanidad. Pero en Haití los negros no eran humanos. Esa declaración, ¿es universal o es la declaración de la burguesía europea? Entonces esa declaración no era justa porque no se apoyaba en la legitimidad del pueblo haitiano. Entonces, que, si tenemos teoría, podemos refutar en la Cámara de Diputados. ¿Pero quién nos va a defender en la Cámara de Diputados? Si no tienen una teoría, el partido. Entonces repiten lo que saben y lo que saben no funciona porque lo aprendieron en la facultad. Y la facultad es formalista y es burguesa y es fetichista del derecho. Hoy la filosofía política justamente muestra que el derecho vigente puede ser injusto. Entonces, lo que pasa es que de pronto un pueblo que hace una ruptura histórica, yo le llamo, tiene un hiperpoder, nuevo poder, es lo que tiene hoy el pueblo mexicano. Una ruptura histórica va a pensar las cosas de nuevo. Y ahora va a llegar a un consenso y va a lograr una legitimidad nueva. Y va a tener que cambiar la ley, porque eran injustas. Y entonces, no es que yo sea ilegal, no podía no ser ilegal para crear una ley nueva que responda a la justicia. Ganar un salario mínimo es injusto. Entonces, que me cacaré mucho el hablar de que vamos a pagar un salario debido, bueno, veamos cuál es la canasta para poder vivir, y lo que llama el salario mínimo es una burla. Y entonces, hay que subirlo. Ah, no podemos. Bueno, por de pronto pensemos que es una burla, pero usted se fijó un precio, 600,000 pesos. Usted es cómplice de la injusticia. Lo siento. Dice Couture que cuando se prende el conflicto el derecho de bien, vamos ahora a las preguntas, a los comentarios, a los compañeros que están en línea. Sí, gracias. Gracias. Un segundo. Tenemos una pregunta de Eric Sánchez Ramírez.
Dice, ¿existe modo alguno de conciliar las visiones de poder obedencial del EZLN y de la socialdemocracia de Morena tras las recientes descalificaciones por parte de ambos movimientos? Gracias. No entiendo nada. No, más no, despacio. No, ok. Sí, es que yo tampoco entendí la pregunta. Es que habla de... Bueno, ok, ahí va, de nuevo. ¿Existe modo alguno de conciliar las visiones de poder obedencial del EZLN y de socialdemocracia de Morena tras las recientes descalificaciones por parte de ambos movimientos? Eso es una pregunta. Otra es... ética, valores y principios, ¿es lo mismo? ¿En qué difieren o cómo definiría cada una? ¿Cómo es? Ética, valores y principios, ¿es lo mismo? ¿En qué difieren o cómo definiría cada una? Y es que, bueno, otra, pero creo que ya la respondieron anterior, entonces esas son las... Bueno, este asunto de EZLN y el movimiento de Morena es muy importante, muy interesante, ¿no? Primero, yo creo que está vinculado a una estrategia política de cada organización. La estrategia política del EZLN es una... política, digamos, de confrontación en contra de la forma de estructuración de poder tal como está. Entonces yo pienso que ellos han sostenido que no quieren, tradicionalmente dijeron, no queremos intervenir en la estructura de poder porque luego entonces ese poder nos va a absorber y nos va a llevar hacia una posición que no queremos. Además, nosotros tenemos nuestra estructura propia, nuestras formas de vivir y de desarrollar nuestras concepciones, que no son las concepciones del mundo político. En el caso de Morena y de la política que ha seguido Andrés Manuel, es al contrario, es una posición distinta, es una búsqueda de una solución de justicia en medio de y a partir de las contradicciones en que se encuentra la sociedad. O sea, siguiendo ciertas reglas del juego, pero buscando ir más allá dentro de esas reglas del juego. Entonces, yo creo que son dos estrategias diferentes. El hecho de que el subcomandante Marcos haya dicho en un cierto momento, haya repudiado la estrategia de Andrés Manuel, incluso condenado con cosas muy fuertes, me parece totalmente equivocada. O sea, no me parece que se comprenda, ¿no?, que en la sociedad mexicana no va a poder avanzar si no se buscan soluciones diferentes. Una política de una solución tan drástica como la que propone Morena no ha podido prender en todo el país. Ha sido solo dentro de un grupo. No faltan razones, es importante. Hay que aprender mucho de lo que ellos han hecho, pero hay que ver que el país es muy complejo, muy diverso, y en qué situación histórica nos encontramos, y en qué situación nos ha dejado el neoliberalismo al país. Entonces, yo creo que si siguiéramos esa vía que el EZLN ha desarrollado hasta ahora, pues no tendríamos esta opción, definitivamente. La estructura de poder se habría reagrupado y habría entonces combatido, y pues hemos tenido momentos históricos que nosotros afortunadamente no hemos vivido, de golpes de Estado, en tanto que la estructura burguesa no va a dejar el poder. Entonces, creo yo que lo que ha ocurrido es una contradicción de la estructura burguesa. Por un lado, una parte de la estructura de poder no pudo con la situación. Desembocó en una crisis, no pudo desarrollar nada. Pero podría tratar de mantenerse hasta donde pueda, puesto que tiene la fuerza del Estado, la violencia, etcétera. Y la otra parte
sí está en contradicción, en cierta contradicción. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante para avanzar, ¿sí? Por una vía pacífica, pero presionando en ese sentido. Por eso necesitamos tener esos principios y estas formas para seguir avanzando. La otra vía, que podríamos llamar confrontacional, tal vez, esa no va a funcionar en este momento. ¿Sí? El EZN ha buscado, por ejemplo, en esta campaña que hizo Marichuy, que bueno, pues una gente maravillosa, magnífica, pero no atrajo a la gente, no pudo. Entonces, ahí es necesaria una revisión, ¿no?, de estas estrategias. Y, por un lado, tratar de reflexionar sobre qué es lo positivo y qué es lo negativo. Y por otro lado, buscar también en esta otra estrategia hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde no. Porque tampoco somos ingenuos y nos vamos a hacer ilusiones de que por aquí ya vamos a ir al paraíso. Porque en primer lugar el paraíso creo que ya no existe, creo que ya lo descontinuaron. Pero bueno. Es muy importante hacer esta reflexión, sin condenar, sino simplemente reflexionar sobre hasta qué punto puede llegar una estrategia y hasta qué no. Yo creo que lo que siguieron en un momento dado el EZ, en un momento dado de la lucha armada primero, y luego convertirla en una lucha no violenta, me parece un excelente y un importante aportación, porque eso desarmó al gobierno, porque si hubieran seguido por la violencia, pues ahí tendríamos la guerrilla. Lo que hemos vivido ya, los que tenemos cierta edad, hemos vivido los 60s y los 70s con una situación terrible que no llegamos a nada, ¿no? Entonces el país tiene que buscar soluciones por todos lados, ¿no? Bueno, es la otra cuestión, pues la ética, pues es la disciplina filosofía que estudia la moral, ¿no? Y las diversas morales y las formas de moral. Desde luego que habría se podría distinguir en tres niveles: la moralidad, o sea, la moral práctica inmediata, lo que realmente la gente hace desde el punto de vista moral, los códigos morales que en un momento dado influyen, ¿no? Y la reflexión, ¿no?, sobre esta interrelación entre la moralidad y la moral, ¿no?, y las formas morales. Ahora, los principios, claro, forman parte de la moral también. Los principios son los que articulan y organizan ciertas ideas para buscar dirigir o organizar la conducta de los individuos hacia alguna determinada parte, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, aquí hay un debate que podríamos ver entre Kant y Hegel, vamos a decir, ¿no?, y Marx incluso, la idea de kantiana de decir hay unos principios morales y hay que seguirlos. Bueno, pues allí los principios pueden tener validez, no mentir, no matar, no, etcétera, etcétera, pero la verdad es que la gente sí lo hace. Entonces, ¿por qué lo hace y en qué condiciones lo hace? O sea, ¿cómo es que se puede cumplir la norma moral? Ese principio. Y entonces, la reflexión sobre los principios, creo yo, orientan o deben de orientar a los individuos hacia dónde vamos a ir. No solo en la validez de la norma, sino también en el cumplimiento concreto o las condiciones de cumplimiento. Les voy a poner un ejemplo muy pedestre, pero en fin, la mamá le dice a su hijo: mira, hijo, vas a salir en la noche, pero no te drogues, no tomes, no hagas nada. Y el niño, el muchacho, pues hace lo que quiere, ¿no? Entonces realmente hay la diferencia entre la norma moral y la conducta práctica. Entonces hay que hacer análisis en qué condiciones se desarrolla la conducta, en condiciones sociales, políticas, normativas, ¿no? Pero es muy importante el tema. Bueno. Profesor. Sí, yo creo que hay que en esto ser de nuevo muy claro. Esas 20 tesis de política que fueron los cursos que yo di a la juventud
en ese momento partido de izquierda, ustedes ahí pueden leer un libro chiquito de 120 páginas, toda esta temática, yo no voy a repetirla. Y justamente en 2006 es que ya el Frente Zapatista había dicho, los que mandan, mandan mandando, pero de lo que se trata es que los que mandan, mandan obedeciendo al pueblo. Y lo interesante es que en el 2006 recién empezaba la gran revolución bolivariana, dirigida por Evo, y él tomó esa frase y dijo en primera persona, yo ejerzo un poder obedencial. Entonces ya se hizo una formulación explícita de una definición de poder, que está a la base de mis 20 tesis, que no lo saqué de ningún autor europeo, sino del Frente Zapatista y de Evo Morales, y es latinoamericana y además mexicana. Esa es una teoría nuestra. Ah, y no se imagina usted lo que significa plantear eso en 20 siglos de filosofía política del Occidente, pero también 50 siglos de filosofía en Egipto o en la China, que tuvo 25 siglos de filosofía. Les digo que es un nuevo concepto de poder y lo enunciaron. Entonces, un movimiento, a partir de lo que el pueblo indígena tiene de sabio y de antiguo, y cuidado, cuando una comunidad indígena en Guerrero forma una policía comunitaria, ¿cómo el ejército o la marina se animan a decir están contra la soberanía del Estado? Si ellos son más antiguos que el Estado mexicano, estaban ya hacía 3.000 años antes del Estado mexicano. Eso es lo más soberano que puede existir, pero hay que tener una filosofía que hay que enseñarla en la escuela militar y en la escuela de policía, y eso es ética. Son principios muy profundos y son coherentes, no son así nomás, sé bueno, no. Y no puedo hablar de ello porque pues, está escrito. Entonces, yo puedo aprender del Frente Zapatista. Luego, tácticamente, ellos han dicho, tenemos que cambiar la vida cotidiana de la gente. Y eso toma mucho tiempo. Y entonces va a largo plazo. Y yo digo, tiene razón. Lo que ustedes están haciendo es para un mundo futuro, dentro de uno o dos siglos. No ahora nomás. Esto que están haciendo ellos va más allá del 1 de julio. Porque la gente tiene que cambiar, y eso no es fácil, subjetivamente. Los chapulines son los mismos de siempre. ¿Cómo los cambiamos? Es necesario mucho tiempo. Entonces, yo estoy con el zapatismo en cuanto a una doctrina política a largo plazo. A corto plazo, una opción local, estratégica, puede ser no conveniente para un país en un momento dado. Y entonces yo digo, aprendo de los zapatistas teoría y no apoyo una estrategia que no era la conveniente. No es contradictorio la estrategia, la táctica y la teoría. Y entonces, miren qué notable, se le propuso un diálogo inmediato. Claro, un poco apresurado, porque los contactos no eran reales y una gran persona llevaba una carta y no se la llevaba a los que realmente estaban haciendo la experiencia de Chiapas. Y entonces, claro, un poquito duramente, dijeron no tenemos nada que ver con esa carta. En eso, el que has triunfado el 1 de julio, tiene una estrategia nacional, y lo digo ya en filosofía política, que es nacional y no local. No es particular para los indígenas, es para todo un país. ¿Y qué hizo? Se fue a la candona. ¿No quieren dialogar? Les doy todo el derecho de no dialogar.
Se fue a la Lacandona y ¿qué les dijo? Vamos a crear trabajo para todos los indígenas y vamos a reforestar a Chiapas. No le dijo, me han humillado por no haberle aceptado mi propuesta. Se la tragó. Y lo que hizo fue ir a los indígenas y decirle, no estoy en contra del zapatismo, estoy en favor de los indígenas. Y lo mostró. Ahora veremos qué pasa con el acuerdo de San Andrés. Hay que ver. Pero se dan cuenta, una cosa es la estrategia política y otra los principios. Los principios del Frente Zapatista para mí son a largo plazo. Cambiar la subjetividad de la gente, ser solidaria, trabajar por la comunidad, respetar lo que la comunidad dice. Eso nos va a costar a la sociedad mexicana un siglo. Urbana, ellos están mucho más avanzados. Pero cuidado, no exijas a todo el país estratégicamente y tácticamente seguir ahora lo que es bueno para una comunidad local. Y ahí puede que, como nada en la política es perfecto, cuidado, eso es un principio, quiere decir que hay errores inevitables. Y cuando se cometen los errores inevitables, se pueden corregir, pero son inevitables porque somos finitos, no tenemos un conocimiento divino de la realidad para hacer lo perfecto. Bueno, uno puede decir, yo pienso o no pienso que han cometido un error estratégico, pero no desvaloriza la experiencia en fondo que están haciendo. Entonces, yo me sigo inspirando en los zapatistas. Y no estoy de acuerdo en decir, pues el electoralismo es una cosa superficial. No tanto. También las elecciones pueden tener contenido sustantivo. Y lo dije en la Escuela de Cuadros en Chiapas, y estaba el movimiento Sin Tierra, que apoyó a Lula y en las elecciones. Y decía, ven, aquí tienen un movimiento de base que sin embargo apoya a Lula. Y sabe que Lula no tiene una bola de cristal con una doctrina perfecta. No, se equivocó también, se le corrompió la gente. Oh, eso, él no es culpable. Pero uno dice, ¿cómo con tanto olfato no lo descubrió antes? La putrefacción de Petrobras no es culpable, pero lo permitió. Eso nos enseña muchas cosas. Cuidado, pongamos nuestra barba en remojo. Ser de izquierda no significa una garantía de no corrupción. Oh, miren el PRD. Entonces, es una sabiduría práctica que se va construyendo. Entonces, yo creo que esto es normal. Y el zapatismo por ahora no acepta ciertas cosas y yo creo que tiene derecho a no aceptarlas, pero el que tiene la visión nacional tiene, primero, la inteligencia política de nunca haberlos criticado. ¿Han advertido? Nunca ha dicho algo en contra, aunque he recibido críticas en contra. ¿Por qué? Porque ve lo general, no lo particular. Entonces, en eso demuestra una visión de conjunto. Pero no vaya a ser que los zapatistas tengan teóricamente cosas muy valiosas que tenemos que aprender. ¿Ven? Entonces la cosa no es tan complicada. Ética, valores y principios ni lo voy a responder. He trabajado el tema 50 años y tengo como 50 libros sobre ese tema. Entonces no voy rápido. Lo que sí puedo decirles que hay éticas filosóficas pésimas y que no sirven para nada y que se dan como ética en las prepa y en la secundaria y en otros lados. Ética, vuelvo a repetir, de valores, Scheller, no funciona. La ética son de personas, no de valores. Es la vida de la gente el punto de partida de la ética y es un principio. Y es tomar en consideración su opinión acerca de las cosas, es el consenso. Y hacer cosas posibles, tres principios. No son muchos, son muy pocos, pero hay que entrar a fondo.
Entonces, no respondo a la pregunta, porque todo lo que diga va a ser malentendido, porque se va a entender según lo que se dice, y no me interesa nada lo que se dice, sino lo que una filosofía latinoamericana y mexicana y pensada para la situación actual se ha ido expresando, pero que no goza de mucha popularidad, porque es tan crítica como lo que debemos sostener. Pues muchas gracias a los profesores, profesor Vargas Lozano, muchas gracias, profesor Enrique Dusser, agradecemos su presencia, su compartir. Y si Lenin había dicho que no hay revolución sin teoría, voy a añadir lo que diría Walter Benjamin: un error teórico deviene en una irresponsabilidad política. Y ese es el tema de la próxima sesión. Vamos a analizar a un joven militante, un joven activista universitario, cómo fue Walter Benjamin, y vamos a discutir su visión de la política desde la acción de los jóvenes en Metafísica de la Juventud, próxima semana en este mismo lugar y a la misma hora. Muchas gracias por su presencia, y a los que nos siguen en la transmisión, muchas gracias por estar al pendiente de la Escuela de Formación Política. Buenas noches.